decir con toda sinceridad, me sentía orgulloso, orgulloso de que la Asamblea haya contribuido a visibilizar, no el mensaje en sí, sino el talento de tantas y tantas mujeres desconocidas para el gran público y que están ahí y que tienen una responsabilidad en la región de Murcia, afortunadamente. Algo que muchas de las participantes han reivindicado una y otra vez, la necesidad de visibilizar y de contar que son referentes. La prueba la han tenido ustedes mismos aquí hoy en el escenario, ¿no? Cuatro mujeres, cuatro ángulos distintos, con una responsabilidad extraordinaria y que son y deben ser orgullo para una sociedad como la nuestra. Las más altas cotas de la investigación, las más altas cotas de la patronal, las más altas cotas de la cocina, mujeres. Modelos, además, sobre todo en ciencias, en deportes, en carreras universitarias, en fin, son, yo lo diría así, espejos en los que debemos mirarnos, trayectorias que emular, que animen a otras mujeres a intentarlo, a superarse, a perder complejos. Todo es posible, todo es posible. Me voy a permitir recordarles un poema muy corto, muy corto, muy breve, pero que siempre me ha calado muy dentro. Y a la hora de preparar esta despedida, lo busqué para leérselo a ustedes. Hay una persona aquí en la sala que cuando diga quién es el poema no le va a extrañar. Teresa de Calcuta, Lucía. El poema dice: enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino que has enseñado. Creo que ese poema es ustedes han mostrado el camino y nos lo han hecho en silencio, lejos del alcance de los focos mediáticos, pero eso sí, siempre, en un movimiento imparable que no tiene ni tendrá jamás vuelta atrás. Muchas gracias. No es cuestión de dinero. Sí, señor.